Estamos en vivo, amigos de Cancún, ¿cómo están? ¿Quieren ser fan destacados de Cancún? Saludos a Los Ángeles, Ernest Gus, Alma Vázquez, saludos, hola, Carla, saludos. Pues este es el momento, muchísimas gracias a José Hernández que ya me mandó unas estrellitas. Muchísimas gracias, saludos a Héctor Hugo, muchas gracias por otras estrellitas más. Pues este es el momento de compartir con todos sus amigos, familiares, si quieren ser fan destacados de Cancún. Estuve haciendo unas pequeñas encuestas. Y pues estamos en vivo, Cancún, Quintana Roo, para el mundo. Saluditos, Jimena. Saludos, Alma. Saludos, Orquídea Carrera. Saludos, Irving. Saludos a todos, amigos de Cancún, Quintana Roo. Estamos en vivo. Este viernes, coqueto. Ya número 8, 8 días después. Hace 8 días estuvimos recibiendo el año nuevo. Saludos hasta Saltillo, Coahuila. Les mando saludos a todos. Es el momento de compartir, amigos de Cancún. Y aquí con la tristeza y la soledad de estar en casa, su casa, a dar una vueltecita o qué. A ese le traigo ganas, a ese rojito. Ya le eché ojos desde la otra vez, ya se los había dicho. Saludos a Monterrey, primer fan destacado, Pedro AC. Saludos a Zacatecas, les mando saludos desde su casa, Cancún, Quintana Roo, para México, para el mundo. El astro rey que decide un día más terminar su recorrido. Saludos hasta León, Guanajuato. Yolanda, ¿al final las quieren vender? No, al final nosotros siempre regalamos muchísimas cosas, siempre. Saludos a Los Ángeles, California. Saludos a Manu. Manu, ¿cómo estás? Saludos hasta Argentina, Cholula, Puebla. Saludos. Saludos hasta Cuernavaca, Morelos. Saludos, les mando saludos a todos. Saludos a Monterrey, muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Saludos hasta Houston, Texas. Les mando un saludo a todos los que me manden saludos. ¿Cuándo vienes? Pues cuando me invitas, Pepe Rams. Saludos a todos, a Miguel, a Paco, a todos los que me están dando saludos. Mándenme su banderita y les mando saludos. Saludos hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas, Ciudad Juárez, Fabián, Esther, Fernando, Felipe. Les mando saludos a todos. Saludos a Monterrey nuevamente. Y pues miren este sol tan diferente hoy. Saludos hasta Jalisco, Luisina, Cobian, perdón. Saludos. Hi from Camille, Portland. Hasta Polonia, saludos, my friend. Good afternoon, good evening, good night. How are you? Saludos a todos, ¿cómo están, amigos? Saludos a Perú, Richie. Les mando saludos a todos desde Cancún, Quintana Roo, México, para el mundo. Y este, el Astro Rey. Saludos a Ciudad Nezahualcóyotl, te mando saludos. Muchísimas gracias a todos los que me mandaron estrellitas. Pues ahorita me pongo en contacto con ustedes para mandarles sus playeritas. Quien me mande WhatsApp, les mando sus playeritas. Ya nada más es cuestión de coordinar ahí con la dirección. Coordinarnos con la logística de HL. Perdón por hacer el comercial, pero pues esa es la paquetería que nosotros, con la que trabajamos actualmente, de HL. ¿Cómo está Cancún por allá lo de la pandemia? Carla, pues ya tenemos vacuna en México. Ya algunos hoteles ya compraron la vacuna para algunos de nosotros, los colaboradores, los trabajadores. From Alejandra, dile a mi hermano que se quede, vino a visitarme y hoy se va. Bueno, Adrián, quédate. Gris Moreno ya dice que te quedes para siempre. Saludos a México, Ciudad del Valle. Saludos a todos. Leti, hola, yo te invito unos ricos churros que vende mi familia acá en Nuevo León. Liliana, te voy a... Y aparte eres Patiño, o sea que de apellido somos familia cercana, lejana. Sí te voy a agarrar la palabra, ¿eh? Saludos hasta Pochitlán, Jalisco. Les mando saludos hasta Colombia. Enrique, muchísimas gracias por las estrellas. Paco Zambrano, que me acabas de mandar estrellitas. Muchísimas gracias.
Te mando saludos. Saludos a Don Toño Azul, hasta Chile. Tanta belleza en Cancún que la amo. Voy a darle aquí un... Quiero que vean antes de que se vea diferente. Antes de que cambie el sol. Miren cómo se ve el cielo hoy. Tan cerca y tan lejos, de verdad. De la playa. Del mar. Hice una encuesta y la verdad, ¿saben qué hotel ganó? Ese mismo. El Hotel Riu Península fue el que ganó. La verdad, yo quiero mi playera. El teléfono, para los que me están preguntando del teléfono, ¿a cuál me tienen que mandar un WhatsApp? Aquí mero se los voy a escribir otra vez. Está bien fácil. Si nos ven del otro, de otra parte del mundo, recuerden que la alada de nuestro país, miren, ya se va el Astro Rey, espérenme. Muchísimas gracias. Quien me mandó otra vez otras 25 estrellas. Muchísimas gracias. Saludos hasta Córdoba, Argentina. La clave de nuestro país es 52 y el teléfono es 998, que esa es la alada de Cancún, 107, y el teléfono es bien fácil, 1, 2, 3, 4, ahí está. Perdón, es un poquito difícil, ahí está, ya se los mandé. Un deseo antes de que se vaya el Astro Rey. Patricia González, muchísimo, aparte de ser fan destacado, te llevaste las estrellas de la corona, ¿eh? Saludos hasta Uruguay. Pidan un deseo. Un deseo. Un deseo. Y se fue el Astro Rey. Hermoso Cancún. Les mando saludos. Miren qué bonito se ve el manglar hoy. Que es Tajamar. Eso es Tajamar. Tajamar. ¿Recuerdan de una noticia que hubo hace unos años de Tajamar? Pues miren, ya reverdeció otra vez Tajamar. Saludos hasta Pura Vida, Félix González. Aquí son las 12:22 de la noche. Rafa, pues ¿en dónde estás, Rafa? Que no nos invitas. Voy el 21, Alejandro. Escríbeme aquí, por favor. Aparte de ser distribuidor de contenido, pues aquí distribúyenos unas invitaciones y pues aquí vamos a muchos lados. Saludos a Monterrey, saludos a todos los que se están conectando. Estamos en vivo este viernes 8, hace 8 días recibimos el año. Ya pasó una semana y después van a pasar otras 51 y se acabó el 2021. Y así es la vida, tan solo un instante. Y como siempre les he dicho, el tiempo es el único recurso natural del ser humano que por... cualquier cosa que tengas, ya sea por llamarle de alguna manera dinero, billetes, no te garantiza absolutamente nada que puedes comprar tiempo. Así que pasen tiempo con su familia, pasen tiempo de calidad, planifiquen cada momento, desde qué van a cenar hoy, cómo se van a dormir, cómo le van a contar un cuento a sus pequeños, cómo van a leer un libro, cómo van a planear sus vacaciones, cómo van a planear incluso el desayuno, el del domingo, cuándo le van a dar una sorpresa nuevamente a su esposa, cuándo le van a llevar flores. Muchísimas gracias, saludos hasta España, saludos a León, Guanajuato, saludos a Ciudad Valle, saludos a la familia Meraz Sánchez, te saluda, muchísimas gracias a Archie Ernesto, saludos hasta el Estado de México y en especial a toda la gente que tengo familia en Ecatepec, les mando saludos a toda la gente de Ecatepec, que yo no nací en Ecatepec, pero tengo familia en Ecatepec, muchos amigos, incluso ahí estudiamos la universidad, entonces saludos a la UNEVE también, ya saben, la gente bonita, que ya sabe, aquí este mundo es tan pequeño y es tan chiquito. Saludos amigazo, no, al contrario, Pluma, saludos Ivette, y pues como dice Fanny Ivonne Zamorano Toro, la verdad, nuestra vida está en manos de Dios, así que disfruten cada momento, así como está, pues así como se fue el sol, de rápido, así pasa la vida. Entonces, no hay que discutir, simplemente hay que ser más breves con nuestro mensaje y nuestro mensaje con nuestros seres queridos. Un atardecer en el Mirador de Cancún o de Xcaret, claro que sí, Angie, pero estamos con un semáforo amarillo, entonces me toca estar en casa, hay veces que me toca estar en la oficina. Y no en la oficina donde todos los días los atiendo, pero estamos en una oficina gracias a la empresa Punto y Media.
que estamos planeando algo muy padre para ustedes. La tecnología, lo que hace la tecnología, la pantalla verde, lo que hace eso, entonces tengo muchas sorpresas para ustedes, para que Cancún lo lleven en el corazón siempre. Entonces próximamente tendremos videos en vivo interactivos con la tecnología y al final pues transmitirles cada rincón de este precioso destino, de este paraíso tan mágico. Saludos hasta San Francisco, California. Saludos hasta Corea. Es la primera vez, Kinyu, que nos mandan saludos desde Corea y aparte casi estoy seguro que hizo la traducción al español. Muchísimas gracias. Saludos hasta... Saludos a Pati González. Claro que sí, le mando un saludo a Hilda Magaña. Gracias, ¿no? Al contrario, gracias a Guatemala. Saludos hasta del Río Bravo, Tamaulipas. Mayra, saludos hasta el Estado de México. Liliana, te mando saludos hasta Colombia. Saludos hasta Brownsville, Texas. No sé si lo pronuncié bien, nena, pero te mando saludos. Saludos hasta Zacatlán, Puebla. No sé si es Zacatlán de las Manzanas, pero quiero pensar que sí. Miren, la verdad, hay veces que estoy tan lejos y tan cerca que hasta me dan ganas de subirme una motito así, bien rico. Perdón, se volteó la pantalla. Perdónenme. Ahí, así. Miren, con una cervecita, a gusto. Agustín Lara, como dirían aquí algunos amigos. Saludos hasta el norte de California del Norte. Saludos, amo México completito. Diana, yo amaría más que estuvieras aquí conmigo. Saludos a Guillermo y al Cruz Azul, como no, con el logo del Cruz Azul. Saludos cordiales hasta Puerto Vallarta. Claro que sí, saludos hasta Puerto Vallarta. Saludos a Indiana. Saludos a Nicaragua, saludos a todos. La verdad, si no les mandé saludos, discúlpenme, pero ahorita aquí les contesto todos los saludos. Saludos hasta Toluquita, hermosa, Juana. Claro que sí. Saludos a todos. Muchísimas gracias. ¿En dónde estoy? En su casa. Giovanni, me preguntan. Aquí es donde el hotel, el club vacacional, me tiene resguardado. Es parte del club vacacional. Es un complejo que se llama Puerto Cancún. Aquí abajo hay una plaza y estamos en la zona hotelera de Cancún. Más o menos vendría siendo como el kilómetro 1.5 la zona hotelera. Aproximadamente, que eso es su casa, cuando quieran. Cuando quieran, esta es su casa. Por cierto, Pepe Llana anda por aquí. Me mandó hace ratito un WhatsApp y me dijo, oye, ya estoy aquí en el aeropuerto. De seguro anda haciendo unos trámites ahí de su nueva casa, pero al ratito lo vamos a ver, ¿no? Aquí en su casa. Wow, qué padre está esa moto. Ah, sí, claro que sí, nena. Y creo que ya se dio la vuelta. Sí, ya se dio la vuelta mi brother. Allá va, mira. Allá no me dejó la estela de luz. Saludos a la Ciudad de México. Soy de Toluquita, Estado de México. Mariana, mire, padrísimo. Miren cómo dejó ya la estela. Y ya se va. Estaba echando un traguito. Venía despacito, ¿no? Saludos a todos. Wow. La verdad sí está espectacular. Ya saben que siempre que tengo la oportunidad, tengo un convenio con ustedes, que si mis ojos tienen la oportunidad de ver algo espectacular de la naturaleza, siempre voy a sacar mi celular. Hay veces que me dice mi hija Jimena, oye papá, ya deja el celular, pero tengo un compromiso con ustedes. Les mando saludos hasta Toluquita hermoso. Llegando a su casa. Voy a regresar otro poquito a la oficina, que tengo algunos pendientes. Si es Acatlán de las Manzanas, claro que sí, Rocío. Les mando saludos a todos. Yo llego el 19, Linda Duarte. Y aparte familia también, Duarte, cómo no. Wow. Les mando saludos a todos. Para los que, como dice Light, si quieren ser fan destacado, si quieren tener una playerita, mándenme un WhatsApp. Ahí viene en la descripción del título. Mándenme un WhatsApp directo. Y aquí les voy a estar contestando todo. Ya nada más nos coordinamos con la logística. Si es en el sureste, en Sudamérica, perdón. No sureste, en el Sudamérica. Ya nada más nos quedaremos con el envío, que tarda aproximadamente unos 8 días. Y aquí en todo México y Estados Unidos y Canadá se tarda aproximadamente entre... de 2 a 5 días, es más rápido. Que tengas una linda tarde, igual a ustedes.
Gracias, George, te mando saludos hasta la CDMX, que no sé cómo está por allá, pero me platicaron que sí está ahí un poquito cuestión difícil con este tema y con este, ¿para qué les digo? ¿No? Saludos hasta a Cuautepec, José Nieto, les mando saludos a todos, la verdad, mándenme aquí y les mando saludos a todos. Y aparte con la alegría de estar vivo, con la alegría de poder respirar, con la alegría de poder hoy ver a mis hijas, con la alegría de poder ver, zarpar. Miren, estoy viendo desde este momento que está zarpando, en este momento está saliendo el barco pirata, miren cómo se está moviendo. O sea que es momento de zarpar, dar show. Y miren, en el momento preciso, el barco sabe que se mete el astro rey y que tiene que zarpar. Es momento de zarpar, es momento de hacer maletas. Saludos hasta New Jersey, José Monterrosa, saludos a Texcoco, saludos Mari Fonseca, mándenme su banderita si nos ven de otro lado del mundo, a Corea, que es la primera vez que me mandan un saludo desde Corea. Saludos hasta ¿cómo son las playeras de fan destacado? Ah, pues son las que siempre traigo, pero ahora traigo una camisita de vestir, ¿no? Igual. No son de fan destacado, pero son de Cancún, que lo llevamos en el corazón siempre, ¿no? Ah, bueno, estábamos viendo que está zarpando ya el barco pirata. Le mando saludos a dice George García que sí, aquí estamos tranqui, estamos en el semáforo rojo. Bueno, pues entonces es momento de planificar, es momento de estar en casa. Saludos a todos. Qué belleza, la verdad, Cancún, Quintana Roo. Les voy a platicar una anécdota rapidísimo antes de terminar este light, esta transmisión. Que esta tierra que yo le llamo Tierra Prometida. Saludos, Julio Reinas, hermano, saludos, siempre aquí presente, Monterrey, saludos. Esta Tierra Prometida en su momento tuvo, pues imagínense, cayó un meteorito aquí, al ladito. Aquí fue el epicentro de la destrucción de los dinosaurios hace miles y millones de años. Exactos no lo sé, reprobé geografía, discúlpenme. Pero el mensaje es de que esta tierra estuvo, estuvo azotada por mucha violencia, por muchísimo ruido, por muchísimo caos. Y así es la vida, a veces sientes que te pone de rodillas, a veces sientes que la vida se va a acabar, pero simplemente es un comienzo nuevo. Y es un paraíso después de la tempestad, después de tanto golpeo, de tanta agresividad. Se forma, la naturaleza no se equivoca, el planeta no tiene ningún acto de maldad hacia ti, al contrario. Vinimos a este planeta a servir, vinimos a tender la mano. De que les quiero decir algo que hay veces que me rompe el corazón, porque tengo una hija de 5 años. Hay veces que me hace preguntas que, híjole, me rompen la cabeza, porque a veces la inocencia de un niño no puede comprender la maldad de un adulto, ¿saben? Entonces te das cuenta que el mundo a veces está roto, pero roto de amor, roto de carencias, de ayudar, de servir. Y a veces siempre vemos el quizás meter el pie, el juzgar, el señalar, cuando en realidad, pues mi trabajo, que soy el portavoz de la página oficial de Cancún, que para mí es un gran honor y para mi familia, mi trabajo, yo no comprendo todo lo contrario a servir, ayudar, no lo puedo entender, porque gira mi entorno a ustedes, ayudarlos, a servirles, a asesorarlos, a que su viaje, su experiencia en tu casa, que es mi casa, en mi casa, que es tu casa, como se dice aquí en México, tu casa es mi casa es tu casa. Hay veces que no lo puedo comprender, pero es una reflexión que les quería decir. Se fue el astro rey, les mando saludos a todos, muchísimas gracias a los que me mandaron estrellitas.
Dice aquí Marta Elena, iremos, si Dios lo permite, en abril. Dios siempre lo va a permitir. Y el río Cancún, les tengo que decir, el río Cancún de la encuesta que hice en las historias, para quien no nos sigue en Instagram, también debe de seguirnos en Instagram, que de hecho eso es lo que voy a poner ahora como nuevo requisito. Si quieres su playera de fan destacado, nos tienen que seguir en sitio Cancún. Aquí se los voy a poner. Cancún, guión bajo. ¿Qué nos robaron la cuenta? Aparte nos robaron la cuenta de Instagram, que eso es lo que les decía de la reflexión. O sea, hay tanta maldad en el mundo, pero es maldad de adultos y la bondad de niños se nos está perdiendo. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Gracias por la labor que haces. No, al contrario, para mí es un gran honor, de verdad. O sea, tengo el honor de ser el portavoz, solamente el portavoz, porque detrás de mí hay un gran equipo, que toda la gente que nos escribe, que toda la gente que reserva con nosotros, que toda la gente que está aquí en el destino. Hay gente que me pregunta, oye, ¿cómo puedo conseguir una silla de ruedas? ¿Cómo puedo conseguir? De verdad me preguntan tantas cosas que yo puedo contestar. Y no nada más a mí, a todo el gran equipo que está detrás del otro lado, que hacemos home office, que nos estamos adaptando a toda esta modalidad diferente, pero aquí estamos, siempre, siempre para servir, y es un gran honor. La verdad, cuando estuvimos encerrados la cuarentena, no sabíamos, era incertidumbre, yo creo que para todo el mundo, pero el ya tenerlos de regreso, la verdad, es un gran honor. Muchísimas gracias, ya me están llegando las notificaciones de las personas que nos están siguiendo. Saludos cariñosos desde Chile, gracias. Javiera, Soto, Ramos, muchísimas gracias, les mando saludos a todos. Saludos, de verdad, saludos desde su casa, desde el balcón de su casa, que no es mi casa, la verdad, pero es del club, pero este es su casa. Aquí tengo la oportunidad, ¿no? Tenía otra mejor vista, la verdad, les voy a ser honesto, era del otro lado y les transmitía más para allá, pero con esta temporada me tocó pasarme para acá, pero con muchísimo honor, con una vista a la ciudad. Les mando saludos. Me tocan ahora ver los atardeceres. Ahora es complicado ver los amaneceres, porque los amaneceres están como de allá. Pero siempre felices por poder estar vivos. Muchísimas gracias a José Gabriel Galindo, que nos acaba de seguir en Instagram. Me están llegando las notificaciones de la gente bonita que nos está siguiendo. Y muchísimas gracias a todos. A todos. Les voy a mandar, a ver si alcanzo a ver un edificio. Este edificio va a quedar, es una aleta de tiburón. Se llama Shark. Va a quedar increíble. Saludos hasta San Diego, California. Y pues la gente bien trabajadora, la verdad, miren, yo me levanto a las 6 de la mañana y esas personas son bien trabajadoras. O sea, ya terminaron ese edificio, me tocó cambiarme. Y en menos de 2 meses les faltaban 8 pisos y los terminaron rapidísimo. Saludos hasta Quito. Gracias por tu en vivo, no, gracias a ti, Gabriela. Muchísimas gracias por compartir. Y este es el momento de, si quieren ser fan destacados y tener sus playeras de fan destacado, mándenme un WhatsApp y con muchísimo gusto voy a estar contestando. Yo y todos nuestros compañeros, que somos alrededor de 35 personas, las que estamos haciendo guardias hoy, viernes coqueto de estar en casa. ¿Qué hotel me recomiendas que estar allá en Cancún? La verdad, te voy a recomendar ahora este que ganó, que es, bueno, puede ser Temptation también, que es el de las lucecitas. Este ganó, Riu Península Cancún, se llevó los premios, y en segundo lugar quedó el Hotel Sidus, y en tercer lugar quedó Cristal, pero yo siento que eso quedó como porque yo les dije que esos eran mis preferidos, pero, o sea, que por así puedo decir que soy influencer, sí influencié en sus respuestas. Saludos hasta Chihuahua y saludos a todos. Lili Quintero, muchísimas gracias a todos los que me mandaron estrellas. Les voy a mandar un regalito de mi parte. Les mando un regalito y sus playeras. Nos manden un WhatsApp y listo, ¿no? Coordinamos la entrega y listo. Les mando saludos a todos. Muchísimas gracias por compartir. ¿Ya prendieron las luces aquí de este corredor? Me encanta, la verdad me encanta. Quisiera estar allá abajo, pero como les he dicho muchísimas veces, el semáforo amarillo en el que estamos ahorita es para ustedes.
y todas las personas que tienen la gran labor de trabajar en la zona hotelera y de todos los compañeros que salen a grabar. Saludos a Memo y a mi tocayo, Carlitos. El Iberostar también fue uno de los que no, estuvo muy competido, la verdad estuvo muy competido la encuesta que hicimos de qué hoteles. Entonces próximamente estarán las promociones para el Hotel Riu, para todos. El Cristal me encanta, dice Nena. Claro que sí, a mí me encanta la playa que tiene el Cristal. Por eso es uno de mis consentidos. El Hotel Oasis también es un hotelazazo con el servicio. Y también fue uno de los peleados. Todos esos hoteles que ustedes me hicieron favor de contestar en la encuesta, que ya viene que el año pasado fue el 50 aniversario de Cancún. La Rueda en la nueva sección de la plaza. Que por cierto, en la semana les mandé ahí unos cuponcitos para que se fueran a estar unos tragos gratis en un restaurante que se llama Kai. Y todos los que fueron. Saludos a Pedro. Marcelo, te mando saludos. Pedro Maza. Les mando saludos a todos. Que Dios los bendiga. Siga bendiciendo sus hogares. ¿Cómo se llama el hotel en el que luces de colores? Ese de colores. Ese se llama Royalton. Ese. Y aquí hay otro que es de colores. Por aquí. Ese se llama Temptation. Y es para adultos. El Riu Caribe está. Uf. Está cool. Es que la verdad el servicio y todos mis compañeros que están trabajando en la hotelería y toda la gente que está allá atrás, a los cocineros, a los barman, a los maleteros, a todos los que la verdad no, es que qué les digo, o sea, el honor de ser el portavoz de la página de Cancún en Facebook, pues hablo por toda esta gente trabajadora que está ahí en este momento, que toda la gente que está llegando al aeropuerto. El Cidos está súper, la verdad, el Hotel Cidos, ¿qué les digo? O sea, para el que no conoce, el Hotel Cidos es un crucero hotel o un hotel crucero. Con eso les digo todo. Voy el martes para Cancún, ¿dónde te veo para mi camisa? Julieta, mándame un mensaje de WhatsApp, voy por ti al aeropuerto. Si ya tienes transportación con nosotros reservado o que quieras ir reservado, no importa, si no voy por ti al hotel y ahí nos vemos, nos mandamos un saludo. Todavía existe el Life Aqua Beach, el Viva Beach. La verdad no. Viva Beach no me suena. Gracias por tanta dedicación. No, gracias Erika, la verdad. Dedicación para toda la gente trabajadora. La verdad, ellos son los que se merecen mis respetos para toda la gente que les contesta, para toda la gente que está en el aeropuerto, para toda la gente que está con ustedes para servirles. Tan solo yo soy el primer canal para que ustedes puedan ver este paraíso y tan solo el primer medio de comunicación, porque en realidad todo lo que hacen todos mis compañeros, la verdad, es de honor. Desde Vanessa, que es la primera persona que les contesta, o Daniela, que es la persona encargada de que les da su confirmación, toda esa gente, la verdad, es increíble su labor. Ángel, aparte de ser mi compadre, Angelito, la labor que haces, de verdad, es increíble. A todos. Otra vez, Fiesta Americana. Estoy al lado del Fiesta Americana, Julio. Pues échame un WhatsApp y paso para dejarte unas playeritas. Otra vez, para los que me pidieron el teléfono, se los dejo. Es la Alada, acuérdense que la Alada de nuestro país es 52. El teléfono es 998, que es la Alada de Cancún. Y el teléfono está facilísimo, ¿eh? Es 107-1234, facilísimo. Ya se los envía ahorita nuevamente para los que me lo pidieron, chulada de Cancún. Ya se hizo de noche y pues así es, así tan rápido se va. Les mando saludos a todos, muchísimas gracias por compartir, a todos los que me mandaron estrellita, les mando ahí un regalo especial, les mando ahí un, aunque sea un jarabito, aunque sea un mezcal Regina, no sé, algo les mando. ¿Están en semáforo amarillo en Cancún? Claro que sí, Juan, estamos en semáforo amarillo, próximamente en verde, ya tenemos la vacuna en México, y hoy vi en la noticia es que ya hay pruebas rápidas
y aparte ya hay vacunas para unos de mis compañeros, como les decía, mis compañeros que están en toda la zona hotelera y en Riviera Maya, en algunos hoteles ya se está empezando a poner las vacunas, mejor dicho, se va a empezar a programar para que mis compañeros tengan la vacuna, que son los que están no en home office, sino están todos los días desde temprano con diferentes horarios, están atendiéndolos a ustedes, que ellos son los que están realmente siempre expuestos a esto. Entonces vienen, pues son puras buenas noticias, gracias a Dios, gracias al universo y gracias a todos ustedes. Y pues les mando saluditos a todos, Leti, Adrián, Adán, Rubén, Omar, Canto, la siguiente semana nos vemos por allá. Las vacunas aquí en Cancún, sí, ya la siguiente semana llegan las vacunas aquí en Cancún, exacto. O sea, la verdad, estamos a la vanguardia de todo el mundo. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Les mando saludos desde Cancún, Quintana Roo, mis mayores deseos. Hoy hagan un mérito increíble, sorprendan a su pareja, sorprendan a sus hijos, denles una sonrisa increíble, hagan, ríanse hoy hasta que les duela el estómago, cuéntenles un cuento, prepárenles la cena y siempre no se olviden de la promesa más importante, que es pasar tiempo con ellos, tiempo con los suyos, que el amor supere cualquier adversidad, que el amor de su familia rompa fronteras, rompa cualquier cosa y que los una más. Y si están en Cancún, Quintana Roo, la verdad, bienvenidos a casa. Es lo único que les puedo decir, bienvenidos a casa. Y mándenme un mensaje para ir por ustedes mañana y hacer la repartición de sus playeras de fan destacado. Si voy por primera vez en mi familia, ¿qué hotel me recomiendas? Ale, te recomiendo Sidus o la cadena Río, que esos son los que ganaron en la encuesta. Y próximamente muchas ofertas y muchas promociones para los hoteles ganadores y a todos los que me hicieron que me hicieron favor de contestar las encuestas. Y por cierto, es algo que les quiero decir aquí, que la semana que hace dos días me encontré a Greg, uno de los directores del Hotel Sandoz. Amor y paz, de verdad, de corazón, ojalá y me puedas invitar nuevamente a tu hotel, que ojalá me puedas invitar a toda la comunidad de Cancún y que nos puedas invitar nuevamente a disfrutar de su hotel, que es muy bonito, ojalá y con este video de verdad llegue. Amor y paz, ya lo que pasó en el pasado ya pasó, ¿no? Y ojalá, yo sé que vas a ver este video, Greg, y si no, pues te lo voy a enviar. Al fin, la oficina de Punto y Media, que es la que nos está haciendo el favor, está en la esquina de tu casa, ¿no? Casualmente te encuentro muy seguido, entonces, amor y paz, muchísimas gracias, Germán. Hace ratito estaba hablando contigo, Germán, me estabas preguntando sobre que me acabas de mandar 50 estrellas, me estabas preguntando del Hotel Xcaret. Fíjate que casualmente yo te estaba contestando que nosotros tenemos el compromiso de que vengas con tu familia, ¿eh? Para que vean cómo estamos a la vanguardia de contestar, de hacer sus dudas, su experiencia única e inolvidable. Les mando saludos a todos, amor y paz, de verdad sí, amor y paz siempre, y que Dios siga bendiciendo todos sus hogares y multiplique su trabajo y multiplique todo lo que tenga que ver con ayudar. Ese es mi mayor deseo. ¿En dónde estoy? Estoy en la Casa Club, que es su casa, en Puerto Cancún. Estamos en el kilómetro 1.5 más o menos de la zona hotelera. Esta plaza se llama Marina, Puerto Cancún. Y es una de las nuevas plazas, así como esa nueva plaza donde está la rueda. ¿Dónde está la rueda? Ya me la robaron. Acá está. Acá. En esa rueda es la sección número 2 de Plaza La Isla. Germán, pero ¿cómo va lo de la comunicación? Pero como que se va la comunicación. Aquí estamos. Muchísimas gracias a todos. Les mando saludos desde Cancún, Quintana Roo. Muchísimas gracias a todos los que me mandaron estrellitas. Les mando sus playeras a los que me manden WhatsApp. Y aquí estamos. Les mando saludos. Que Dios los bendiga. Y, ¿por qué no? Vamos a darnos un paseíto cuando me inviten, porque me toca estar en casa.
a cuidar a los míos y a cuidarlos a ustedes. No hay nada como cuidarlos, es el compromiso que tengo. Gracias dos veces, gracias Rocío Araceli, Barrera García, saludos. Verónica Tapia, hermoso México, muchísimas gracias, fan destacado, y les mando saludos. No me quisiera despedir, de verdad, pero saben que los quiero muchísimo. Si tienen más dudas, escríbanme y saben que con muchísimo gusto les voy a contestar. Si no les contesto yo, les va a contestar alguno de mis compañeros, que con la misma satisfacción y con la misma alegría y con las ganas de que ustedes estén aquí, con esas ganas les vamos a contestar, porque nuestro compromiso es que vengan a nuestra casa, que es tu casa, Cancún, Quintana Roo. Muy pronto estaré reservando contigo, me quisiera defraudar quienes clonó mi página, no hombre, ¿qué te digo, Germán? ¿Qué te digo? De lo que te decía, de que hay gente que pues se dedica a hacer maldad y piensan que pues no sé qué pasa por su cabeza, la verdad. No puedo ni siquiera ponerme a pensar. Les mando un saludo desde Cancún, Quintana Roo. Ya prendieron la lucecita del campito de golf, ¿no? Porque aquí es un club, entonces hay un club de golf. Acuérdense que viajar con nosotros es mejor. Es como si estuvieran en casa. Les mando un saludo a Luis Carlos desde Cancún, Quintana Roo. Que Dios los bendiga. Julio dice, neta, qué chido atardecer. Quisiera estar aquí, me dicen aquí. Tocayo, saluditos. Carlitos González, que me mandaste estrellas, cómo no. Tocayo, aquí te espero. Un abrazo fuerte. Igual, qué belleza, quisiera estar aquí. Y pues, el huracán tiró nuestra canchita de pádel y ya la están arreglando. Les mando saludos. Rodrigo, a todos les mando saludos. Que Dios los bendiga. Dice aquí Diana, que Dios te bendiga, éxitos, prosperidad para el año nuevo. Igual prosperidad para ustedes, la verdad, todo lo que me desean, que si Dios se los multiplique 1,000 veces, 2,021 veces se los multiplique todos los deseos de buena vibra. Porque acuérdense que las vibras se van, se reparten. Y los mayores receptores de esas vibras son sus seres queridos, con las personas que duermen, con las personas que conviven más tiempo, esas vibras ahí están. Las vibras, mis mejores vibras, mis mayores deseos, mis mayores bendiciones, que Dios los bendiga, que les dé muchísima salud y que les dé muchísimo tiempo de calidad, y que hoy sea un compromiso nuevo de estar, contarles una historia a sus hijos, un cuento, hacer la cena, hacer algo diferente. Hoy díganle a su esposa o a su esposo, qué linda te ves, qué lindo te ves, qué guapo, qué guapa. No recordaba por qué me había enamorado de ti. Veo en tus ojos los mismos ojos de nuestro hijito, ¿no? De Carlitos, de Carlita, de verdad. Ustedes saben cómo enamorar nuevamente. Hoy que sea ese deseo de mi parte, que vuelvan a enamorar y que las vibras desde Cancún, Quintana Roo, los multipliquen para que estén próximamente en este paraíso. Les mando saludos a todos. Hasta luego. Bye.